Muy buenos días para todos. Iniciamos esta nueva mañana llenos de la gracia, del amor, de la fuerza del Espíritu Santo. Hemos tenido la oportunidad de celebrar la fiesta de Pentecostés. Yo la he celebrado en una parroquia que lleva precisamente este nombre, la Parroquia del Espíritu Santo en la ciudad de Sogamoso. Una comunidad fervorosa, una comunidad que se ha preparado para llegar a esta hermosa festividad. El párroco de esta comunidad, el padre Humberto Serrano, también se une a este saludo. Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. De verdad que ha sido un privilegio poder compartir este momento en esta parroquia que, como Monseñor lo ha manifestado, lleva este nombre y estamos consagrados a él, al Espíritu Santo. Hoy renovamos esta fe y renovamos estos dones y carismas que el Señor nos concede, la alegría, la paz y tantos dones que necesitamos para seguir viviendo y cumpliendo esa misión que Él mismo nos encarga, pues sin la fuerza del Espíritu Santo no podríamos mover un dedo, no podríamos siquiera decir Jesucristo es Señor. Esto lo encontramos testificado del mismo Evangelio. Todo lo que podemos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras buenas obras, están impulsadas por el Espíritu de Dios. A Él hoy invocamos y nos entregamos para que Él sea quien haga su obra en nosotros y nosotros seamos barro en sus manos. Bueno, qué bueno que imploremos esos 7 dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, de ciencia, de piedad, de temor de Dios, de entendimiento, de fortaleza, de consejo, y que estos dones del Espíritu de Dios nos lleven a obrar como verdaderos hijos de Dios y a anunciar el Evangelio como los apóstoles después de Pentecostés, y con la gracia de Él salieron con toda fortaleza, sin ningún temor, a proclamar las maravillas del Señor. Nos acogemos a la protección maternal de la Santísima Virgen María, que acompañó a los apóstoles en oración en esta espera del Espíritu Santo y que fue llena de la gracia del Espíritu de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Nos disponemos con la luz, con la fuerza del Espíritu Santo, a vivir este tiempo nuevo que iniciamos, el tiempo ordinario.